Espíritu Santo. El Dios que vino a hacerse parte de nuestra historia esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacim, Eliacim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Aquín, Aquín fue padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. En total de que las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Revisar la lista de los antepasados de Jesús es para decirnos que creemos en un Dios que se hizo carne realmente y penetró la historia humana con sus altos y sus bajos, con sus luces y sombras. En esta historia de hombres y mujeres están grandes seguidores fieles de Jesús y grandes pecadores y pecadoras. Por eso, al decir que Cristo entró en la humanidad, decimos que Cristo vino a redimir lo más necesario de redención de esta humanidad. Y Jesús entronca a través de su padre José con la dinastía de David. Por eso es el Hijo de Dios vivo, pero es el Rey de Israel. Y es ante todo el Hijo de María, nuestra Madre. Que también nosotros, reconciliados con nuestras historias, podamos aceptar con paz, y más que con paz, con orgullo y gozo, nuestras raíces, nuestras creencias, y nunca reneguemos de nuestros orígenes. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, quien fuera su padre adoptivo, le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.